Con permiso. ¿Me da usted su permiso, señor Antonio? La selva te dirá. Hombre, yo considero que este es tu feudo, esta es tu casa. Tú mira el suelo, ¿eh? El suelo. Sí. Yo para que no te caiga. Pues hoy he venido a verte. Me he cortado el pelo. Y la guerrera también la tienes. Y qué bueno estar perejín con ajo frito. Con un gran pollo. Pues estaba en la ciudad y digo... Desierta, todo cerrado, no puedes comprar nada. Digo, ¿dónde estará mi amigo Antonio? Que hace días que no le veo. ¿A qué hora te has levantado hoy? No sé si me he llegado a levantar. Ven, guapo, ven. Por encima de la piedra, por encima de la piedra. Sí, bueno, por aquí también voy. Hay que hacer yo la serpiente. ¿Cómo estás, majo? ¿Bien? ¿Qué dices, hermano? Eso es Tony Tónica, mi nombre. Observad el feudo del señor Antonio. Mira. Poca broma, ¿eh? Mira. Poca broma. ¡Papá! Y hoy he venido a pasar un rato con mi amigo Antonio, que hacía días que no le veía y digo, a ver cómo está Antonio. Bueno, hemos cambiado un poquitín. Sí. Me corté el pelo, me mariconé un poco. Vaya. Oye, muchísimos saludos y gracias a todos vosotros. Sois magníficos, me estáis dando más a mí que yo a vosotros. Feliz Navidad y a casa vuelve en Navidad. Vamos a acabar bien y vamos a empezar bien el año. Pues mucha suerte, es, guapos. Eso es lo que deseamos todos, ¿verdad, Antonio? Ajuntemos todo en Navidad, seamos una piña. No estemos todos distribuidos. Vamos a dejar las tonterías de dinero y no sé qué, y las riñas. Vamos a juntar a todas las familias. Todos juntos agarrados de la mano, agarrados de la mesa, agarrando fuerte la mano. Ahí, como tiene que ser. Luego cada uno se vaya a tomar viento por ahí, vale. Y una cosa que quede bien clara. Pan bimbo. Antonio no bebe alcohol. No, natural. Todo lo que bebe Antonio... Natural. No contiene nada, nada de alcohol, porque... A ver, alguna vez me tomo una clarita, pero no siempre, una vez al año, que eso hace daño. A ver, yo por un lado odio que hagan esto, porque esto es un pobre árbol que ha sufrido la pena. A ver si dejamos los periódicos en la vanguardia y dejamos de asesinar árboles. Y no miro a nadie. Pero el caso, la vanguardia y toda esa gente tienen la culpa. Estamos desbrozando toda la Amazonas, ¿eh? Con camiones que te cagas de grandes. Y matando a los indígenas. Por 1,50€. Que ahora un periódico hablando en plata de mierda. Pero luego hablas así y eres malo o peligroso. Mira, vamos mira, a hablar claro. Por aquí. Sí, este es el yerbita. Ojo nublado le llamo yo, Antonio. Guapo. Tiene el ojo nublado. Sí. Ana Cavalli. Nací así, ¿verdad? Sí. El hito que se me murió también estaba en la nota, que se irá. Nos han localizado. Sí, nos están grabando. Nos están grabando. Traigo un carbo. Ven. Ven, hombre, ven. Vean, ni puto caso. Este se dio cuenta un día el gato. Gripi. 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 Mira, mira allí. Anda, vete, cobarde. ¿Has visto cuánto tiempo han estado encima de nuestra cabeza, observando? Va, que hagas lo que tengan que hacer, se acabó. Allí había unos rayos que te cagas, por el horizonte. Tormenta eléctrica. Sí. Anoche. ¿Tú sabes que por yo he ahí. Visto...? O bomba a los japoneses. Antonio, ahora que lo comentas... Nosotros cuando subíamos... Tú sabes que te he comentado que yo me he criado en la falda de esta montaña, en el barrio de Poplasec. Y nosotros subíamos por la noche. Y muchas veces veíamos tormentas eléctricas sí. al fondo. Sí, sí. Y nos quedábamos alucinados. O sea, es un fenómeno increíble. Fenómeno, yo pienso, son bombardeos de América. Vete a saber lo que hay por ahí. Contra Marruecos, contra Japón, porque todo eso está por ahí. Antonio, y yo te prometo que he visto con mis propios ojos esas tormentas eléctricas que tú me estás diciendo. Y se veía todo el mar, todo el fondo del Mediterráneo, repleto de rayos. Y en el año 70 también, de los buenos, el tubo. ¡Ven! Ven aquí, un poco más, un poco más. Es que les gusta la guerra, la carapalo. ¡Ey, ven, ven! No estoy tirando comida. Eres un auténtico privilegiado, Antonio. Sí, ni que lo diga. Todo para mí. O todo o nada. El feudo del señor Antonio, el feudo del niño lobo. Mira.
mírala, mira la bicha, mira la otra, niquelando, que no tiro nada. Le hago así, me ataca. Hola. Tengo un fósil para ti, ¿eh? Hola. Esta es la pelusa, cuidado, ¿eh? Hola, pelusa. No me va a hacer nada, Antonio. ¿Sí, qué hace? Sí, ya te está marcando. No. Ahora mueve la cola. Qué cuidado, qué más peligroso que te piensas. Luego se hace grande. Yo sé que son muy bravos y te pueden atacar, pero lo que no puedo hacer es ir con miedo, Antonio. Además, ya. Ellos huelen el miedo, no sé si lo sabes. Huelen a malas personas. Así es. Igual que los perros detectan las malas vibraciones de las personas, porque yo lo sé. Vamos, y déjala ahí. Los gatos igual. Mira, voy a pasar yo primero y voy a confiar. Un paso por... Un día yo quiero llevarte a Montserrat conmigo, Antonio. Yo tengo que ver aquello. ¿Tú estarías dispuesto a venir conmigo un día? Pasamos el día, mira, yo te recojo aquí con el... Yo creo que colarme por aquella raja que vi. Yo te voy a llevar. Yo me voy a colar ahí. Mira, a ver qué te parece el plan. Quedamos un día por la mañana pronto. ¿Sí? Yo te recojo sobre las 8 de la mañana o antes. Aquí arriba, en el castillo. Vamos a Montserrat. Pasamos el día, exploramos. Te presento a Sergio. Podemos comer todo allí, tomando también un algo. Te presento a mi amigo Sergio. Te presento a mi amigo Efren, el hombre serpiente. Y vas a entrar con nosotros en las cuevas de Montserrat. ¿Te gustaría? Sí. Y después regresaremos y te dejaré de nuevo aquí en el castillo. Ahí tiene que haber algo gordo. Si no, le han tapado las piedras. El tesoro de Montserrat. Lo van a tener que encontrar.